Siete jupajá. Siete jupajá. La gente se pregunta, ¿y aquí qué tiene Basoco tocó? ¿Qué es lo que él me está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Tú sabes qué es lo que estoy diciendo? Dios me mostró un número 7. Y tarabasanda canda. Le pasó con Torrabá. Y por la misma ciencia, por el espíritu, me dijo que cuente 7. Nenoma canda. Lima cansa calla. Altulime encende renda y calda. Escuche, aquí no se está improvisando. Mire, Dios me dijo cuenta 7. Daisoko Macanda. Al conteo de 7, mire lo que va a suceder. Mira a ver quién está a su lado. La ronda la basanda canda. Anda. Porque yo veo gente que está aquí. Lipa cansa. Que vinieron. La Biblia dice, desde que creíste fuiste sellado. Pero no se ha visto una manifestación para lo que es el don de lengua. Aquí hay gente que está pidiendo el bautismo. Dios va a bautizar en esta noche. Escuche esto con cuidado. La hizo comanda. Y racata rebasaco a rabajaya. Hay gente que nunca ha hablado lengua, hoy va a hablar lengua aquí. Ni pacusa te camar. La paz se te revendó mi pavo. La isai taika. Escucha le basanda canda. La andori vendo ni basanda canda. Le bacaya. Un momento. Ni comanza acá. Escucha esto. Yo quiero que usted agárreme los niños, por favor. Espíritu Santo. Quédese así como usted está. Lo que Cristo resucitó, el diablo no lo puede matar. Ahora escúcheme con cuidado. Dios me reveló que cuando cuente 7, los que son bautizados, que Dios ha bautizado. Porque hay gente que son bautizados y duran tiempo para hablar de lengua, pero son bautizados. Hay otros que no son bautizados, Dios va a bautizar. Pero al conteo de 7, se va a armar como una cadena, porque uno va a comenzar a hablar lengua al lado tuyo. El que está al lado, eso se va a contagiar. Eso se va a ir pasando. Y aquí se va a hablar más lengua que los corintios esta noche. Saigoma sacanda. Swilimil saikam sakia. Escuche con cuidado. Se va a meter en cadena ahí. Usted verá. Dios me dijo cuenta 7. Por medio de su espíritu. Y al terminar el no vaya a llegar mi mente a los 7. Cuando vaya por 5, se va a ir desatando. Pero al conteo de 7. Eso es como que se va a pegar. Usted va a ver a gente hablando lengua. La hizo acá. Y creo que voy a tener que detenerme. Entendeme con. Comenzó el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yo veo que se está. Suelta esa lengua. Suéltala. 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 La pagó al mamá. La papá. Suéltala. ¡Hay bautismo esta noche! ¡Estoy bautizando! ¡Le cuo! ¡Mi po! ¡Mi po! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Mi po! ¡Suca pa 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 pa! ¡Suete reque tua tua tua! ¡Osa tua 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 tua! ¡Oye recas! ¡Osa tua 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 tua! ¡Spliteca! ¡Opa! ¡Ay! Escucho una voz que me dice, ¡cállate mi siervo para que tú puedas entender cómo está la gente hablando lengua! Escucha
Suelta las que me callé para que tú la sueltes. Yo veo gente que va a entrar en su casa hablando lengua. Los míos, hay cadenas que se rompen. Todo lo que rodea se va. Hay gente que va a salir aquí hablando lengua. En esta noche, Dios mío, que sepa bien. Los solo el hijo de la bajaya. Los solo bajaya aquí. Los solo bajaya aquí. Al solo bajaya salai. La iba y saica. Se te leve. Achachachachachach. Si es tu equipo de vaca. Cuídame lo que están en el suelo nada más. Enda reba, sanda, canda reba. Saca raba, cata y alza. Senta que te leve que. Y re que te rebe que. Se toque. El peca. Anda. El sacata. Anda. Mientras la lengua reprende demonio. Yes. Yes. Saguas. Salar. Saguas. Yes. Esto es locura lo que se pierde. Esto es locura lo que se pierde. No vio que saco Dios. No vio que saco Dios. Se le besó mi lema. Aleva saca ya. Suelta hija. Aleva saca ya. Reba sanda canda. Me comí. Me comí now. Danzo día. Sandalea. Quinta castale. Jesús Catalea, Sarraba Sotarraba, de Dios es el poder, de Dios es el poder, Arracataraba Sandacanda, el Cristo que resucitó a Lázaro, fue el que te tomó, anda, fue el que te alimentó, fue el que te llamó. Ansa quema le mansaya y racata reba. Ushama. Aunque se levante quien se levante. Si le eres fiel a Dios, el diablo tiene que correr. Los demonios tienen que correr. ¡Oh, soy hijo! ¡Usamaya la mamaya! ¡Oh, si le eres fiel, sí! ¡Si le eres fiel, sí! ¡Él honra lo que le honra! ¡Y Ramasanda le masaya! ¡Sacata Ramasete le venció con tu cubao! Yo le ven saca tu rabaca. La puse acá de bacalla. Escucha esto. María, la hermana de Lázaro, en la segunda visita, Jesús habla. Y ella es quien unge a Jesús. Y cuando lo unge con un perfume que era uno de los más caros en ese entonces, a Judas se le fueron los ojos y dijo: este perfume podía venderse por 300 denarios y dárselo a los pobres. Judas no tenía compasión de los pobres. La Biblia lo dice textualmente. Dice que dijo esto porque era ladrón y sustraía de las tesorerías. Escuche con cuidado. Una cosa es tú decir: yo tengo a Dios. Dios está conmigo. Gloria a Dios. No podemos decir que tenemos a Dios de boca. No podemos decir que tenemos a Jesús de boca. Yo me imagino hacia donde estaba Lázaro. Lázaro
en su muerte estaba ya descansando. Aleluya. Durmiendo. El que muere en Cristo, en Cristo, no muere, sino que duerme. Aleluya. Y cuando usted está durmiendo, usted no sabe de usted. Cuando usted está durmiendo, usted está desconectado de todo este sistema. Por eso es que cuando el cuerpo está cansado, los mismos médicos lo mandan a un reposo. Usted no ve que esos patanistas que manejan de noche, se le dice, si se están durmiendo, párense en una gasolinera y duerman por lo menos una media hora. Y cuando duermen, despiertan y están como nuevos. Mientras usted duerme, está en un reposo con el Padre. Ahora, escuchen bien los amigos. Esos son los evangélicos, los cristianos. En la muerte de Lázaro, Lázaro se fue a un lugar de descanso. Pero el que muere sin Cristo no va a descansar. Vas a un lugar de tormento. Eso dice la Biblia. Entonces, yo no sé por qué es que hay gente que no entiende. Se le habla y se le habla. Mire, estos tres días de campañas aquí. ¿Qué usted cree? Gloria a Dios por la gente que está aquí. Mucha gente, sí. Pero si hubiera una patronal, hubiera más. Poderoso Dios. Dios mío. Hubiera más. ¿Lo sentiste, Grungo? Ay. Hubiera más. Santo sea Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, escúcheme la iglesia. Ser cristiano va más allá. No quiera usted ser un cristiano de aquellos que quieren llamar a la atención. Santo Dios. Porque hay cristianos que quieren llamar a la atención. Aleluya. El que no quiere llamar la atención hace la cosa para Dios. A mí un día alguien me dijo, cuando yo tenía como 2 meses de cristiano, y todavía tú eres cristiano. Yo lo miré y le dije, gloria a Dios. Yo soy evangélico a cadena perpetua. Aleluya. Santo es el Amazuki. Quiero compartir algo con usted. Aleluya. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios que Dios escoge con un propósito, llega momento que miran para arriba, miran para abajo, miran para los lados y vuelven y miran para arriba y le dicen a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Porque hemos creído que Dios está con nosotros cuando no hay procesos. Aleluya. Tiene que haber proceso. Tiene que ser atacado. Aleluya. Tiene que ser perseguido. Santo Dios. Tiene que levantarse el hermano. Tiene que levantarse el vecino. Gloria a Dios. Tiene que levantarse lo de adentro. Sí. Mi alma adora a Cristo. Si Dios te escogió
para glorificarse a través de ti. Hay algo muy importante. Cuando una gente está tan descuidado en la iglesia, el diablo no lo ataca. Cuando la gente comienza a hacer cositas, anda, el diablo lo ve estudiando. Y ya si lo bajó, usted ha visto cuando la serpiente bajea. Que ya está bajeado. Satán lo deja. Ahora, pero cuando el hombre comienza a buscar a Dios, comienza a meterse con Dios, adora mi alma, las glorias de Dios. Porque hay algo que yo quiero que usted entienda. Mientras Lázaro estaba muerto, ¿sabe algo? Yo no sé qué pasó con María, yo no sé qué pasó con Marta, pero algo que me llama mucho a la atención, yo no sé qué alivio ellas recibieron cuando Jesús llegó, aunque le dijeron, si hubiese estado aquí mi hermano no había muerto, pero hay una palabra que fue decretada en el mundo espiritual por Jesús, que dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Hay levantamientos que tienen que llegar a nuestra vida, para poder tener un crecimiento en Dios, para poder ver la gloria de Dios. Escuche esto, yo aprendí algo. Hay procesos que Dios te permite entrar en ellos, pasar por ellos. ¿Sabe para qué? Para después que tú lo pases, entonces tú tenés para tú darle a otro, para poder aconsejar a otro, porque en un tiempo alguien va a pasar por lo que ya tú pasaste, y si tú no pasas por ahí, ¿a quién tú vas a aconsejar? ¿Qué palabra de aliento tú puedes dar? En esta noche vengo a decirte, no suelte, hay alguien que quiere que tú suelte. Cuidado, leva su cubajanaya. Hay problemas en el mundo espiritual. ¿Crees que los demonios no saben quién tú eres? ¿Crees que ellos no se dan cuenta cuando hay descuido? ¿Crees que no se dan cuenta cuando te estás metiendo con Dios? Cuando estás buscando a Dios. Hay una palabra muy profunda que Dios me está dando. Aquí hay gente que Dios le dice, tiene que aprender a pelear. Moisés dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero el pleito tuyo no se lo dejé a otro. Peléalo tú, que la bendición no es de otro. Ataca tú. Ataca tú. Que lo que tengo es para ti, no es para el que está a tu lado. Ataca tú. No te rindas. Y requete rebe como arrebaca. A través de ti otro vendrán a mi pie. Dios mío que sepa. Siento al papá, siento a mis padres aquí en esta noche. Pelea, no te rindas. Lo que hay en ti más fuerte. Y saca tu rabacanda y requete rebeco. Siento a mi amado, siento al rey de gloria. Algo está pasando aquí. Está sobre ti. Y si está sobre ti, él te guarda con poder. Golpea. Yo te di vida cuando estaba en delitos y pecaba. Cierra de la puerta al diablo. Grito sí, pecado no. Siento mi amado, siento rey de gloria. Te echaron, te cubre.
¡Ay, poder! Escucha esto. El que está a tu lado no es que tiene que creerlo por ti. Tú eres que tiene que creer al que te llamó. Gloria a Dios. Santo. Poderoso Dios. ¿Por qué tú crees que Bartimeo no hizo caso cuando quisieron detenerlo? Bartimeo. Aleluya. Era el hombre necesitado. Gloria a Dios. Él necesitaba el milagro. Lo reprendía, pero él no se detuvo. Cuando él se dio cuenta que ese era Jesús, ahí fue que él gritó. Gloria a Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Landa remasanda canda. Les cayó atrás su milagro. Lo consiguió. Jesús llega a la vida de personas en esta noche que han tenido su milagro muy lejos, pero viene para decirte: tienes que consagrarte. No es tiempo de cantar, cállate. No es tiempo. Jesús viene, escucha esto, para darte a entender, gloria a Dios, lo que en un tiempo él te dijo. Lo tiene muy lejos. No. Él no se ha olvidado. Lo suquipa. Recuerda lo que marcaste, lo que tú mismo escribiste, Neis. Esa petición Dios la escribió primero en el cielo. Sacutaleba, satarrendole vacanza, y taleba soco toco majana majaya, amba. Te trazaste meta de predicar mi palabra, de hablar mi palabra, ansa kenda lepa. Anda, anda, es una amenaza. El diablo no quiere que tú prediques. Sato re que tenda leva. Él no quiere, él no quiere. O sarraba sanda canda. Lepa, yo soy que pondré mi palabra en tu boca. Sin rindo lima jane. Anda, anda, no te intimide. Le soy hoy, hoy. Y re que te rebeque. Y re que te rebeque. O sarraba pa 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 pa. Sefa, oye, predica y tú verás puertas que se van a abrir. Predica y tú verás lo que va a recibir. No es necesario que tenga una saliva. No es necesario que tenga un púlpito. Predica, sanda, rebajana y calla. Sállale más. Putare catu vale 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 vale. Nada más no vale más su televisión de lebacanda la bacanda y racata la basoco to robo soco to comanda le bacanda y tarra hay camaca veo pleito en el mundo espiritual arriba le basanda canda la bacanda y cansa y pa 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 urracata rebacanda canda en baicaya estoy mi revesón de canda le bacanda estoy mirando escudo 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 ahora mismo anda anda eso significa armadura 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 usacata. Échale con forma de escudo. Armadura, armadura. Lo mío que es esto, Dios, es que Dios sabe con lo que está peleando. Ay, por eso dice la Biblia, ponte la armadura. Ponte la armadura. Ese requete rebe. Y requete. Ese requete lípico. Ponte, ponte, ponte la armadura. Ponte la armadura. Salí. Sarrabasaca bajaray.
Anda, clama a mí. Así te dice el Señor. Anda, no te rinda. Oye, rebesa, catarraba. Ay, todavía te queda Dios. Todavía te queda fuego. Se equivocó el diablo, se equivocan los demonios. No te rinda. Saca. Ay, pronto nos vamos. No te rinda. No te puedes rendir. No te rinda. Pronto se va a la iglesia. Pronto viene Jesús. Ay, con. No, Pau. Ni Pau. Ni Pau. Y cállame al cielo. Dico. Dice nomás. No, Pau. Y ahí está, Ico. Está acá. Ven para acá. Está acá, huítalo. Tú te vas acá. Voy a terminar, por Dios me está dando una palabra muy fuerte. Utara, tu cuma. Utara, tu cuma, que no más. Dura más acá. Este es el menso. El tema es, el diablo no puede matar lo que Dios ha resucitado. ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. Cierro con esta palabra. Pero es lo que Dios ha resucitado. Aquí hay gente que ya el hacha está puesta. Mucha oportunidad Dios te ha dado. Otros que se burlan. Gloria a Dios. Otros que son católicos no congregados. Así yo le he puesto porque Dios me dijo que le ponga así. ¿Sabe cuáles son los católicos no congregados? Los que son católicos de boca. Que usted le va a predicar y dice, yo soy católico, pero nunca van a ningún lado. En la casa siempre. Eso es para salir del paso, para que usted no le hable de Cristo. Aleluya. Yo no quiero que usted crea en mí. Yo no quiero que usted crea en mí ni crea en ninguno de los pastores que están aquí. Pero por lo menos crea en el que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Que ese es el que le vas a dar la vida. Aleluya. Y escucha esto. ¿Quién lo iba a decir? Que 35 años atrás. Amén. Mano Mastuey, La Llanada, vamos que le dejan para arriba cuando hay una subida que hay que subir, que yo subí una vez que La Piña. Aleluya. 35 años atrás, ¿quién iba a ver esta multitud de evangélicos? No estaba el evangelio aquí así. Gloria a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque estábamos creyendo lo que nuestros ancestros, lo que le inculcaron los viejos, que había que hablar con el muñeco, que había que creerle al muñeco, que había que presionarse, acotarse. Presinarse para levantarse. Aleluya. Se equivocó el diablo, se metió Dios para amén. Así subí la segunda parte del mensaje de anoche. Así subí la segunda parte, se metió Dios amén. Porque Dios está metido en amén. Aunque usted vea
que hayan gente que hayan endurecido su corazón evangélico, siga haciendo tu trabajo, que Dios va a traer los que han de ser salvos. No te detengas, no te canses, no te calles. El diablo te va a querer debilitar, va a cerrar tu boca. Mentira del diablo, predica la palabra que Dios va a traer a los que han de ser salvos. Póngase sobre su pie.